Este territorio indígena en el Distrito de la Amistad es importante dentro de la conformación de una guía con manifestaciones culturales y artísticas que se impulsa aquí en Pérez Zeledón. Es por eso que este sábado 21 de mayo tendrán una sesión informativa en esa comunidad, comenzando desde la 1 de la tarde. Se va a hacer una reunión en el territorio indígena de Chinaquichá, en el saloncito comunal, donde le estamos pidiendo a la población por favor acercarse para que conozca el alcance del inventario cultural, identificar artistas, gestores culturales, portadores de tradición, organizaciones culturales. Este inventario es un trabajo conjunto entre el Ministerio de Cultura y Juventud y la Municipalidad Generaleña. Es información que se necesita como referencia importante para identificar cuánta población se dedica a producir tanto bienes y servicios culturales, que es importante. Las personas portadoras de tradición, aquellas que hacen las carretas, los pilones, artesanías, las esculturas, eso es un valor, es un patrimonio inmaterial que tiene este cantón y necesitamos por favor que la población nos ayude a identificar. Esta visita a Chinaquichá también servirá para hacer una sesión informativa que cubra todo el distrito, haciendo una reunión general en el Salón Comunal de San Antonio. Ahí está invitada toda la población de las comunidades vecinas para exactamente hacer lo mismo, hacer la presentación. Y si ahí de una vez llega una persona que dice, yo quiero que me registren, yo produzco artesanía en madera de esta que se utiliza desecho, ya que es madera desecho, ahí de una vez se llena el formulario, se reciben los datos, se reciben fotografías. Para más información, está habilitado el número 2220-6752.